Pues bienvenidos nuevamente a su canal Meet Clot No Oficiales. Si es la primera vez que nos visitas, si es la primera vez que te encuentras con nuestros videos, te platico que este canal lo especializamos en revisar figuras de marcas no oficiales de la línea Saint Seiya, ya sean marcas que no pagan licencia y pues que se han vuelto una opción excelente para los coleccionistas, ¿no? Si ya es la segunda o tercera vez que estás por estos canales, bienvenido de regreso y pues agradecerte. Ya somos más de 543 suscriptores, lo cual es muy bueno. Esto empezó como un hobby y pues bueno, vaya que ha crecido bastante. Y tenemos muchas vistas en nuestros videos. De los más vistos son por ahí en 8000 vistas, si mal no recuerdo, 6000 vistas el saga de Géminis de Great Toys. Y pues bueno, les agradezco que sigan compartiendo este canal. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una figura que es una CS Model y es este Acuario Armadura Divina que se pretende ser una réplica del Bandai. Tardé mucho en hacer esta revisión, sí, estuve por ahí ocupado haciendo algunas cosas, pero bueno, ya estamos con este video, espero y no sea tarde, ¿no?, para subirlo, y a los que estén indecisos pues se decidan de una vez adquirirlo o bien finalmente no adquirirlo, ya sería decisión de ustedes. Pues bueno, el Acuario de Armadura Divina se compone de dos cajas, una caja café y una caja azul. Recordemos que Bandai ha demandado por diversas razones a CS Model y a Great Toys. Una de sus demandas fueron el acomodo de blisters y el tipo de cajas, y por eso CS Model nos da dos, ¿no? En el caso de Great Toys las demandas han subido mucho, han sido cajas, figuras, blisters y todo esto, y por eso es que hoy tenemos cocineros en Great Toys, ¿no? Pero bueno, el caso de CS Model aún puede jinetear las demandas con dos cajas. Veamos el contenido de la primera, de la caja café. La caja café pues nos incluye esto, una bolsa resellable con un cuerpo y el cubreabdomen y los cubrepuños y rostros y mechones y todo lo que tenga que ver con el cuerpo de Camus. Y trae lo que vienen a ser como las cortinillas, estas cosas que tiene, que pueden hacer la forma de ala, y el casco, ¿no? Todo de plástico. Y en el caso de la caja azul, pues aquí tenemos el loguito del acuario, de la vasija volteándose. Aquí tenemos el polvo de diamante, que muchos dicen que aquí trae un dragón. No sé ustedes que vean, pero sí parece como un dragón aquí. Pero bueno, en esta parte nada más. Pero pues es un polvo de diamante, ¿no? Vamos a ver el contenido. Ok. En este caso trae dos blisters y una pequeña bolsa resellable con unas piezas atornillables. Supongo que estos son para las cortinas, las partes que van atrás del cuerpo, ¿no? Y pues aquí tenemos las piezas de metal, hombreras, cubre piernas, el ajuste de la espalda para las alas, cubre muslos, los laterales del cinturón y el cubre pecho. En este otro tenemos las piernas, la parte del cinturón, los dos cubre pechos para lanzar la ejecución de Aurora, los cubre bíceps y los cubre brazos. El color, pues si ustedes lo ven, el platinado es muy bonito, ¿eh? El platinado es muy, muy a la Bandai. Vamos a ver qué tal está. Bueno, vamos a dar una revisión de las piezas. Volvemos. Bueno, pues comenzamos a dar una revisión. Yo tengo un problema con CS Model. El problema que tengo con CS Model es que nunca es consistente. El detalle que tenemos con Great Toys es de que ellos como que se ve que mejoran la calidad poco a poco. Y en el caso de CS Models como que tiene altibajos, o tiene una buena o tiene una mala. La versión réplica de Tauro Divino salió muy bien y aquí tenemos problemas muy graves. Empezamos por el cuerpo la verdad está muy mal ensamblado, si se alcanza a percibir. No está bien cerrado lo que es el abdomen, lo que es el pecho y la rendija. El cabello, la verdad, tiene un acabado pues terrible. O sea, la verdad se ve muy mal el cabello. No sé,
No sé, se ve muy mal el cuerpo. El plástico es denso, pero la verdad que el ensamblado no es bueno. Lo que es la parte superior sobre todo. Y a esto vamos con las piezas. La verdad, tiene muy mala pintura. Aquí se alcanza a ver cómo existe como una burbuja. Ahí justamente, ahí está la burbuja. Con el reflejo se alcanza a notar cómo la luz se ve distinta. Tiene burbujas en los acabados. En la parte del cubrepecho está muy mal cortado. Vean esta punta de aquí, está súper chata. Aquí rebabas. La verdad las piezas están muy mal acabadas. Hay que decirlo que pues no. O sea, no es nada que ver con la calidad de Aldebarán de Tauro que nos sacó la última versión. O sea, la réplica de Tauro de Sies Model fue buenísima. Y esta réplica de Camus, la verdad que deja mucho que desear en los acabados. Se me está hasta atorando el guante aquí porque tiene un montón de rebaba. O sea, fíjense aquí. Aquí muchísima rebaba. Está muy mal cortado. Está muy mal acabado. Vean cómo este brazo, cubrebrazo, no se puede quedar de pie. No lo puedo, mira, cómo se atora. Tiene muchísimas rebabas. La verdad, tiene demasiadas rebabas. Y vean, lo voy a intentar dejar de pie. No se puede porque está chueco. El corte de aquí está muy chueco. Y no se puede tener. De verdad que si es model, pues no. No. En Camus de Acuario. Esta está súper mal pulida. Vean cómo tiene ahí suciedad. Vamos a intentarlo limpiar. Con un trapito. Y no, sigue estando ahí como algo feo. Ahí se ve opaca la pintura. No sé cómo decirlo. Y vean los acabados de los lados. Aquí se ve como que bien. Pero si vemos el otro lado, está más profundo. Y la raya es un poco más dura, ¿no? Como con rebaba. La verdad no. No me está gustando el acabado del material en metal. La verdad que está muy mal. Tiene como grumos la pintura. Tiene como gotas ahí extrañas. Vean, está mal cortado. Vean aquí cómo se ve la raya del molde. Está mal cortado. No, en definitiva no. En definitiva, no, las piezas de metal están muy mal. Pero, por el contrario, estas alas, la verdad que están muy bien. La fábrica que le haya hecho esto así es Model, debería de seguirla contratando. Porque la pieza de plástico está muy bien, la verdad, ¿eh? Está muy bien hecha. Muy bien acabada. Muy bien los enganches. O sea, la verdad que esta pieza de plástico está muy bien. Lo mismo que de estas otras. Entonces, ojalá y si es model, quien le haga estas piezas de metal, digo de plástico, le hiciera también las de metal. Porque la verdad es que las de metal están muy mal cortadas, ¿no? Con montones de rebaba. Miren cómo se pega aquí el guante, cómo se me empieza a deshilar porque tiene mucha rebaba. Y pésimos acabados. Vean esta, cómo se le ven todos los grumos ahí de pintura, ¿no? Cómo se le ve ahí como. Ahí está. Si ven aquí cómo brillan esas bolas ahí, aquí a los lados, vean esa bola de ahí, esta, vean cómo brilla. O sea, realmente tiene pésimos acabados en la pintura sobre el metal. Y curiosamente, el metal de los cubrebrazos, es menos denso, ¿eh? Es más ligero que esta, por ejemplo. Y mira, qué tan chueca está que no deja de bailar esta pieza, ¿no? O sea, realmente no, las piezas de metal están muy mal. Pero pues bueno, vamos a intentar armarlo y ver qué tal se ve. Volvemos. Bueno, pues ahí está armado. La verdad que el ensamble es bueno, excepto de las alas bajas. Las alas bajas, la verdad, no, estas no se las van a poder poner. Bueno, en mi caso, así me salió. Con agua caliente seguramente sí, poniéndole un poco de papel ahí en el, por ejemplo, pedacitos de papel en el enganche, podrían hacerlo. Lo dejé yo así, pues para hacerles mención, porque aunque le pongamos eso, el problema más grave que tiene esta figura, o sea,
El ensamble, te digo, todas las piezas embonan, excepto las alas bajas. Estas alas bajas, de verdad que hay que estarle haciendo algo, ¿no? Hay que ajustarle, hay que hacer algo. El acabado de la armadura, pues ya vimos que las piernas, hombreras y faldón está muy mal acabado. Incluso aquí se alcanza a ver cómo tiene ese mal recorte. Pero aunque lo podamos arreglar, aunque lo podamos pintar y todo, esta pieza tiene un problemón. Lo voy a mover un poco porque lo tengo recargado sobre el muro. Y este es el problemón. El cuerpo es súper inestable. Está más aguado que nada, o sea, más aguado que un espagueti, la verdad. Vean los pies, cómo se mueven. Realmente no tiene nada de firmeza. Yo creo que este es el peor problema de esta figura, es eso, que no lo puedes poner. No se puede quedar estable. La verdad que no. Si es model aquí, la regó feo, feo bastante. Le pude acomodar la cabellera ya para hacerlo que se vea bien. Pero realmente no. O sea, de verdad que sí es model. Aquí el cuerpo le puso un ensamblado muy malo. Queda chueco. Vean cómo se ve por el peso. La verdad no queda bien. Es muy, muy frágil las piernas. Las piernas son de verdad. Están muy mal ensambladas. De verdad que el cuerpo está pésimamente ensamblado, lo cual lo hace muy, 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 muy difícil de posar. Mira, y lo tengo que poner como que se cae para adelante para que se mantenga, ¿no? La verdad no está padre la figura. El acabado de la armadura es malo y realmente, pues para posarlo es muy complejo. Una de las razones por la que yo adquirí esta pieza es para ver si lo puedo poner con el object de Bandai. Entonces voy a hacer esa prueba de compatibilidad. Aunque no sé si se la voy a dejar al object de Bandai. Porque la verdad que la armadura tiene un acabado pues malón, ¿no? Y pues el cuerpo pues no sé de qué pueda servir, ¿no? El cuerpo la verdad no es muy frágil, muy, muy blandengue, muy mal ensamblado. Y hace que la figura no luzca, pues no se vea bien. Pues bueno, voy a intentar poner esta armadura en el esqueleto de Bandai y ver si así lo puedo dejar, ¿no? Porque sí, en definitiva, el cuerpo sí es model, es pésimo. Vean nada más cómo se va a hacer. Vean, solamente estoy sujetando la pierna y vean cómo se dobla todo. La verdad que las piernas son muy frágiles. Pues bueno, intentaré hacer la prueba de compatibilidad con el object de Bandai para ver si esto nos puede servir de repuesto o para posarlo. Por lo pronto, posarlo con el cuerpo, dificilísimo. ¿Ok? Volvemos. Y así se ve la armadura de CS Model colocada en el esqueleto de Bandai. Embona perfectamente. Todo. Yo creo que el único detalle son estas partes de las alas, las partes bajas que quedan un poco aguados. Pero de ahí más, bueno, y las de aquí arriba creo que quedan, no caben completas. Queda como un espacio ahí. Pero la verdad, todo lo demás, lo que son piernas, brazos, casco, hombreras, todo queda muy, muy bien embonado. Lástima, lástima del acabado que nos ofrece CS Model esta vez. Pero si se fijan, pues ahí está lo que les comentaba de la parte de atrás. Quedan, no caben completas, pero ahí están. Y estas piezas quedan como flojas, ¿no? Pero en realidad todo lo demás, piernas, brazos, rodilleras, abdomen, casco, todo cabe perfectamente. Embona muy bien. Lástima, lástima, volvemos a lo mismo, lástima del acabado de la armadura. Lo acerco un poco más para que se note mucho aquí cómo se ven las marcas del molde y los malos acabados en el cubrepecho, los malos cortes, las rebabas, los detalles de pintura. Vean aquí cómo se ve el detalle de pintura. Lástima, la verdad, porque si no sería una opción excelente para armar el object.
Y pues bueno, consideraciones finales. El costo es $60 sin envío, sin considerar el envío. Entonces, y el Bandai pues son $120, ¿no? Más o menos. Entonces, vean nomás cómo se ve aquí el acabado. La verdad está terrible el acabado de CS Model. Pues vaya, vale la pena, no vale la pena. Yo creo que es consideración de ustedes. Vale la pena si lo quieres en el modo objeto, pero pues te arriesgas a que luzca mal, ¿no? El acabado de la armadura. Por el precio, si tú quisieras tener el object y el cuerpo, pues tendrías que adquirir dos Bandai, ¿no? Lo cual estamos hablando que gastarías 240, $250 para poderlos posar juntos. Más bien, en cambio, si compras un Bandai de $120 y $60 en la armadura, pues a lo mejor ahí ya vale la pena. No es consideración de ustedes, en lo personal, yo sí lo voy a dejar en el object. Pues nada, esas son mis consideraciones finales. El cuerpo, la verdad, de CS Model no vale nada la pena, nada la pena, está muy malo, muy malo. Si ustedes quisieran repuestos completos, repuestos para el cuerpo, repuestos para la armadura, pues a lo mejor el cuerpo no les va a servir de mucho. Repuestos para la armadura, pues si se les pierde una hombrera, pues ahí está, ¿no? Porque tiene perfecto embone, perfecto todo. Entonces, bueno, ahí se los dejo a su consideración. En lo personal, yo sí lo voy a dejar sobre el esqueleto de Bandai para poder posar los dos, el cuerpo y el object, ¿no? Y pues nada, agradecerles a todos que se han suscrito al canal. Se siguen suscribiendo personas, lo cual es muy bueno. Y pues los veo en la siguiente. La siguiente vamos a hacer un review de los plainclothes para los Solo Gold de esta marca, creo que los Duo Model, perdón, y que antes era Athena Exclamation, ¿no? Entonces en el siguiente video hacemos reviews de los plainclothes para los Soul of Gold. Pues es todo, hasta luego, nos vemos.